Estamos en vivo desde la ciudad de Edmonton, Alberta, transmitiendo para Perspectiva Radio. Ya está mi compañero Cristo Galeana. Así es, con un poco de frío estamos a una temperatura mayor a los... Menos 7, menos 8 grados menos Celsius. Menos 8 grados bajo cero, imagínense nada más. Y bueno, estamos afuera precisamente de la Galería de Arte de Alberta, Alberta Guard of Allery, que está siendo inaugurada en este momento. En unas horas estaremos transmitiendo Perspectiva Radio en vivo, precisamente aquí adentro desde esta galería. Es un edificio sui generis. Acabamos de tener una conferencia de prensa donde pues vino el gobernador, el ministro de Alberta, vino la ministra de Estado, que es lo equivalente al secretario de Gobernación, y están muy pues emocionados porque son 12 años, Cristo, lo que tardaron en construir y en diseñar, y bueno, todo lo que implica hacer una galería de arte de esta naturaleza. Así es, de hecho la construcción empezó de una manera muy rara. Hay fotos en el interior detallando cómo fue el proceso de construcción. Cuando están las primeras tomas de los planos, no parecía ni lo mínimo de lo que es en realidad. Es un edificio vanguardista, un edificio extraño en cierto sentido. Es muy notorio verlo porque es diferente a todo lo que hay, pero me parece que es un edificio muy bonito. Así es, y entre los datos que nos dan, bueno, pues promete ser baluarte de la nueva generación de artistas canadienses y de varias partes del mundo, porque aquí se va a promover en 85 mil pies cuadrados, bueno, pues toda clase de exposiciones de gente de Canadá, insisto, y además jóvenes de alrededor del mundo. Vimos autoridades de algunos museos en Nueva York adentro, las nombraron, que bueno, pues ellos que tienen toda la experiencia en cuanto al arte vinieron, fueron asesores y ahora están siendo testigos de esta inauguración oficial. El día de mañana, que es domingo 31, va a estar abierto gratuitamente para todos los ciudadanos en Edmonton, y a partir del lunes 1 de febrero ya estará disponible para cualquier visitante. El día de hoy, insisto, transmitiremos en unos momentos más Perspectiva Radio para todo México en vivo, desde aquí, desde la Galería de Arte de Alberta en Edmonton. Perspectiva. Un espacio para la información, la cultura, el diálogo y el análisis. Con José Antonio López Sosa. Tres de la tarde en punto en la Ciudad de México. Bienvenidos a Perspectiva Radio, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Edmonton, Canadá. Hoy sábado 30 de enero del año 2009, acá son las 2 de la tarde en punto. Les saluda José Antonio López con el gusto de todos los sábados, y ya está conmigo aquí en vivo también desde Canadá mi compañero. Hola, ¿qué tal? Saludos, tardes desde aquí en Edmonton, Cristo Galeana. Quédense con nosotros, tenemos un programa muy importante, muy interesante, y además estamos orgullosos de haber sido invitados, el único medio latino invitado a la inauguración de esta AGA, Art Gallery of Alberta. Pues le agradecemos a Alan Scott que esté con nosotros y vamos a comenzar, vamos a hacer esta dinámica, él es angloparlante, para que podamos llevar a cabo la conversación fácilmente. Vamos a preguntarle qué es lo que significa para la ciudad de Edmonton, para que tengan ustedes idea, amigos del auditorio, de la importancia que representa esto. Hello, thank you for being for us, muchas gracias por estar con nosotros. We would like to know what is the importance of this opening of this art gallery in Edmonton. Queremos saber cuál es la importancia que tiene para la ciudad el hecho de haber inaugurado hoy esta galería. Gracias. It's great to be here. For the art gallery, I think in Edmonton here we have built an art gallery, hopefully of national significance. Brought it here to a relatively small area. We have a population of about 1.1 million here in Edmonton, and the province of Alberta is just a little under 4 million. And so we have tried to develop an art gallery here that will be recognized in Canada and around the world, and perhaps down in Mexico. And when the tourists come from Mexico to Edmonton, that they will have a great place to come and to see some fantastic art. Bueno, nos dice que es muy importante por toda la población que tiene la ciudad de Edmonton el abrir una galería de este tipo, que bueno, pues va a estar principalmente para los que viven aquí, para los turistas que vengan, y hablando de la población, que es poco de un millón de habitantes, Cristo. Así es, también nos informa que bueno, que quiere que sea reconocida tanto a nivel de Canadá como que sea reconocida por todo el mundo. Incluso dice, menciona que para México, para cuando vengan de México aquí a Edmonton, que vengan a esta galería. Ahora vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo se llevó la construcción de esta galería? How many years you spent building this gallery? We started 12 years ago with the planning. 12 años hace se comenzó. 12 years ago. Yes, yes. 12 years ago with the planning, and
and we actually started construction in June of 2007. So it's been 2.5 years under construction, but many years before that under planning. 12 años de planeación, pero se empezó a construir en julio de 2007, es decir, 2 años y medio tardó la construcción. Bueno, es un periodo rápido, digo, para las obras que vemos nosotros en México, es rápido la construcción, la planeación fue lo que llevó más tiempo. Los pasillos de este edificio aquilatan 12 años de esfuerzos y hoy se concreta esta inauguración de la Galería de Arte de Alberta. Vemos en la parte de atrás la calle Winston Churchill, que es donde se ubica, estamos precisamente en el centro, en el corazón de la ciudad de Edmonton. Principales exposiciones, which one are the most important expositions that we can see right now in this opening? Well, we have the Degas sculptures that have come from about 25 museums and private collectors around the world. These are very, very special, and we have the Little Dancer, which is sort of the flagship piece of this. This dancer was brought over here and delivered to the gallery with a police escort. Tienen más de 25 salas, ¿verdad, Cristo? Es lo que nos comentan. Así es, de culturas diferentes que han venido de diferentes museos y que han venido también de coleccionistas privados alrededor del mundo. Pues para nosotros es realmente un orgullo el estar transmitiendo aquí en vivo. Precisamente estamos en la oficina del director de la Galería de Arte y bueno, pues estamos llevando Perspectiva Radio. Tenemos una temperatura de 13 grados bajo cero, más o menos. Aproximadamente así es, Toño, estamos congelándonos vivos. Y bueno, pues al final de la conferencia de prensa, Cristo, están entrevistando diversos medios angloparlantes, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, a pues, uno de los directivos de este museo, que está explicando ampliamente, bueno, pues todo el esfuerzo económico y personal que implicó, ¿no? Así es, y aquí no es como en México, aquí me vi unos minutos impresionantes que incluso hay 10 cámaras del mismo medio y ya andan asfixiando a los reporteros. Aquí todos tienen su turno y cada quien ordenadamente hace las preguntas que debe hacer. Así es, y además, bueno, se demuestra una civilidad también en las respuestas. Hace rato me llamaba mucho la atención, Cristo, y a quienes nos sintonizan a través del video podcast, el hecho que pues los recursos federales, estatales y municipales, digamos, de la ciudad se conjuntaron para construir esta galería de arte. Algo que no ocurre en México, aquí no importa qué partido político es quién, sino los tres niveles de gobierno se conjuntaron con la iniciativa privada y llegaron al objetivo de crear esta galería de arte. Así es, en el primer mundo sí luchan por dar un mejor servicio al ciudadano y no solamente por hacer campañas populistas o por decir que todo está bien cuando se está cayendo el país entero. Y bueno, pues un lugar obligado para el visitante a Canadá, ya nos lo comentaron y hablaremos más ampliamente en el programa. Esta es una galería única, no solamente en Edmonton y en Alberta, sino a nivel nacional en todo este país, en Canadá. Muchas veces se cree que el arte solamente es la pintura, pero en realidad esta galería es un espacio para diferentes tipos de artes, como pueden ser los mismos retratos, como puede ser la fotografía, la escultura, y es un espacio cultural muy interesante que cuando vengas a Edmonton tienes que visitar. De la tarde con 9 minutos en Edmonton, Canadá, son 3 de la tarde con 9 minutos en la Ciudad de México, y yo quiero agradecerle a Alan Scott que haya estado esta primera parte del programa. Él está muy ocupado, él es, pues obviamente está recibiendo a todos estos medios de diferentes partes del mundo, está organizando esta cuestión de la inauguración de la galería. Así es el anfitrión de la galería. Así es, we're telling that you're the big host in the gallery. You're hosting all the journalists from all over the world and you're very busy. And you would like to say thank you for being with us these minutes in Perspectiva Radio. We would like to have from you a last message for the Mexican people that wants to come to Edmonton, or what can they find? Le estoy preguntando qué mensaje puede darle a los mexicanos que quieran venir a Edmonton o que les diga qué se pueden encontrar aquí. We have a fantastic array of things for people from Mexico to do when they come to Edmonton. Basically, obviously, we want you to come to the art gallery. We want you to come to Fort Edmonton Park. We want you to go up to Elk Island Park, which is a fantastic piece of prairie environment. They should come here, and of course, they have to drive to the mountains in Jasper. Así es, y desde ahí estaremos. Bueno, Cristo, te ponemos a trabajar para que nos traduzcas.
Bueno, él nos está diciendo que hay muchas cosas interesantes aquí en Edmonton. Nos habla un poco de los parques. Es muy común en Canadá la cuestión de los parques nacionales, que se les llama, o los parques estatales. Él nos dice que hay dos parques muy interesantes aquí en Edmonton, que son una pieza de muestra de cultura, de muestra de expresión de Canadá. Y también nos dice que no podemos irnos, o no puede irse el turista mexicano sin ir a las montañas de Jasper a esquiar, que allá estaremos la próxima semana.